Bé, bon dia. Bon dia, buenos días. Good morning. Hemos esperado esos 5 minutos para que todo el mundo pudiera incorporarse. También estábamos esperando el representante de la Embajada de Kenia en España. Creo que ya está dentro. A ver si lo podemos pasar a panelista para que pueda intervenir. Bé, bon dia a tothom. Aquesta jornada, aquest dematí d'inauguració de la Setmana del País Convidat, en aquest any Kènia, doncs ho farem així en tres idiomes, en català, en castellà i en anglès. Estic dient que vamos a hacer esta jornada de hoy con distintas intervenciones, tanto en castellano como en inglés, y también la mía la voy a hacer en catalán para inaugurar la jornada. Antes que nada, I would like to introduce and to the persons that are going to participate in this first event of this guest country week. Primero tenemos al representante de la Embajada de Kenia en España, el señor Philip Kangete. Creo que está o está llegando. Gracias por asistir. Then we will have with us Professor Richard Odor from the Kenyatta University. Entonces también me acompañará en este panel el señor José Segura, el director general de Casa África. Asimismo también está acompañándonos el señor Tomás López del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. And the last speaker in this session will be Mrs. Betty Apio Ingwe, who is from the Kenya Tourism Board. Thank you all of you for being here, for spending your time with us this morning. Deixeu-me també saludar, doncs, sobretot a totes les persones, la majoria estudiants, però també staff, personal acadèmic i tècnic de la universitat, que esteu assistint a aquesta inauguració, a aquesta primera sessió de presentació de Kènia com a país convidat en aquesta edició de la Setmana del País Convidat de la UDG. Benvinguts, benvenidos, welcome a la Universitat de Girona, encara que sigui l'espai virtual. Estem en un espai virtual, però no deixa de ser l'espai de la UDG. Benvinguts a aquesta activitat que obre la Setmana del País Convidat. Aquest any és Kènia. Aquesta activitat, el País Convidat, és una de les que estan previstes en el Pla Estratègic d'Internacionalització de la UDG. El Pla Estratègic de la UDG Internacional, el que es diu UDG Global, es va aprovar a finals del 2019 i cerca una adequació de la Universitat de Girona al procés de creixent internacionalització de l'educació superior en tot el món. L'objectiu central d'aquesta estratègia de la UDG és incrementar de forma significativa la internacionalització de la universitat, plantejada de forma integral, incrementar la mobilitat d'estudiants, el personal, atracció d'estudiants internacionals, internacionalització curricular, incrementar les curtes, interior de les pràctiques, dimensió global de les estratègies de cooperació, integració d'eines digitals a escala global. Tot això forma part de l'estratègia UDG Global d'internacionalització. Així, el conjunt d'agents que integren la Universitat de Girona, els centres, les facultats, els instituts, els departaments, les àrees, els serveis, tots aquests agents assumeixen el compromís d'integrar la perspectiva internacional a l'estratègia futura. A moltes àrees, de les quals destacaré dues. Per una banda, la Universitat de Girona es planteja el repte d'incrementar la mobilitat de l'estudiantat fins a situar-lo per sobre del llindar mínim previst per la Unió Europea, és a dir, fins a passar que el 20% dels graduats hagin tingut una mobilitat. També cerquem un increment significatiu de la mobilitat de tot el personal, sigui PAS o PDI. Per altra banda, la Universitat de Girona fixa com a prioritat el desenvolupament d'un ventall ampli de propostes relacionades amb la internacionalització a casa, l'internacionalization at home, amb la finalitat que tots els estudiants de l'UDG tinguin la possibilitat de desenvolupar una experiència d'internacionalització independentment dels condicionants econòmics i socials. És precisament en aquest segon aspecte, el de la internacionalització a casa, en què s'emmarca el País Convidat, una activitat que l'estratègia UDG Global vol potenciar. L'objectiu fonamental de l'activitat del País Convidat és apropar la realitat geogràfica, cultural, social, política d'un determinat país a la nostra comunitat universitària, amb la finalitat de potenciar la visió global de la UDG. A més, enguany, la participació dels i les estudiants en les activitats podrà ser reconeguda, si assistiu, estudiants, a un mínim de sessions i completeu l'enquesta final,
com una activitat dins del programa REFI, de reconeixement de la competència internacional. És a dir, que el país convidat us pot ajudar, en primer lloc, i lògicament, i fonamentalment, a saber més coses, moltes més coses, al voltant d'aquest país d'Àfrica Oriental. I, en segon lloc, a obtenir aquest reconeixement de competència internacional. Alguns dels altres beneficis que han generat les edicions anteriors dels països convidats han estat la intensificació de relacions amb els països, la creació d'un programa de conferències, la participació activa d'associacions i estudiants o la creació d'un programa de pràctiques específiques. Potenciar el programa del país convidat implica augmentar les activitats ofertes i augmentar les relacions amb les universitats dels països de referència. Això ja ha passat en anys anteriors amb Mèxic, amb Brasil, amb els països bàltics, amb Tunísia i l'any passat amb Irlanda. I això és el que volem que passi amb Kènia. Un país força desconegut, o almenys desconegut pel que fa a les seves universitats i potencial acadèmic i de recerca. Però un país amb la Kenyatta University al davant, amb el que hem obert diverses vies de col·laboració i en qui estem proposant projectes amb finançament europeu. Un país i unes universitats que la Unió Europea està prioritzant darrerament, sens dubte per qüestions geopolítiques, però també com a reconeixement d'un potencial humà, econòmic, ambiental enorme. Per tant, l'UDG ha incorporat també entre les regions prioritàries per establir col·laboracions internacionals aquesta zona de l'Àfrica Oriental. I per això, Kènia és, enguany, el país convidat. Per tant, esperem que aquesta setmana ajudi a inspirar nous contactes entre l'UDG i Kènia com a país i les seves universitats com a institucions amb les que col·laborar. Una setmana en què, ho heu vist en el programa, hi ha activitats diverses, de tipus cultural i social. Parlarem de geografia, de llengües, de llibres, de pel·lícules, de música, de gastronomia i de molt més. Espero que moltes de les activitats siguin del vostre interès. Abans de passar la paraula a les persones que m'acompanyen, vull fer l'anunci del país convidat de l'any que ve. Seguint amb el ritme que portem de canviar de continent cada any i d'acord amb les prioritats pròpies de l'UDG, l'any que ve convidarem a Xile. Des d'ara, des de la setmana que ve, l'Oficina Internacional començarà a treballar en l'edició de l'any que ve. Aprofito el moment també per un capítol d'agraïments. Vull aprofitar per també a fer uns agraïments. I would like to acknowledge some people in particular. Aprofito, en primer lloc, per agrair la feina de l'Oficina Internacional, la Laura, l'Alicia, la Irene, i també personal de l'UDG, com els professors Jaume Guia i Sebastián Ruiz, que són grans coneixedors del país i que ens han ajudat molt a organitzar aquesta setmana. També agraeixo a altres persones de l'UDG de fora que col·laboraran aquests dies aportant el seu coneixement i ens faran gaudir de les activitats. Per exemple, el professor Francesc Feliu, que ha preparat una taula rodona sobre les llengües de Kènia, però també molts altres, ja dic, tant de l'UDG com d'altres entitats. In particular, I must acknowledge the great contribution from Kenyatta University, which has funded the travel costs of several of its members who will be the main actors of the Thursday evening activity, with traditional dances and a taste of gastronomy. I would also like to thank the Erasmus Plus program, which through the KIA 171 actions has supported some of these activities. Gràcies a tots per ser aquí, gràcies a los que me están acompañando en la mesa, y ahora iré pasando la palabra a los distintos personas que van a intervenir a continuación. En primer lugar, teníamos previsto que interviniese la representación de la Embajada de Kenia en España, el señor Philip Kangete, que es el primer consejero de la Embajada. Señor Kangete, ¿está como ponente? ¿Puede saludarnos? Buenos días. Pues bueno, entonces... Perfecto, señor Kangete, gracias por estar aquí. El señor Philip Kangete nos va a prestar sus saludos desde la Embajada de Kenia en España. Agradezco a la Embajada por estar presente, por su disponibilidad y por asistir a este evento. Cuando quiera, señor Kangete. Thank you so much. As you have heard, my name is Philip Kariuki Kangete, and I'm the deputy to the ambassador, and I'll be representing him. So good morning and good day, ladies and gentlemen. First, I'm pleased to be here among distinguished company of the University of Girona community and other invited guests. I also thank you, Dr. Joseph Calbo, Vice Rector for Strategic Projects and Internationalization,
University of Girona. Thank you so much for putting us all together and making this happen. I wish to recognize Professor Waineina of Kenyatta University and for the collaboration that you have had with the university, all his representative, Dr. Jose Segura, the director, CASA Africa, and Mr. Thomas Lopez of the Ministry of Foreign Affairs, in charge of the Subdirectorate General for Multilateral and Horizontal Affairs, Directorate of Africa. First, I pass the apologies of His Excellency, the Ambassador, Michael Oyugi, who could not make it to be with us this morning, as he is attending some preparatory meetings for a senior delegation that will be visiting Madrid later this week. For my remarks, I note that the timing of this internationalization week could not be better because it comes at the time that Kenya and Spain have witnessed increased bilateral relations and high-level visits. Kenya continue to enjoy strong bilateral relations with Spain. And for those who may not know, diplomatic relations between Kenya and Spain were established in 1965. The Spanish embassy in Nairobi was opened in 1967, while Kenya opened its embassy in Madrid in 2007. The two countries have resident ambassadors in their respective capitals in Nairobi and in Madrid, of which Kenya's ambassador, as I have said, is Ambassador Michael Oyugi. And the Spain's ambassador to Kenya is Her Excellency Ms. Cristina Diaz from the Kingdom of Spain. Just to let you know, we have had strong relations. And last October, His Excellency Prime Minister of Spain, His Excellency Pedro Sanchez, visited Kenya for the first ever high-level visit. And this continues and goes along with to strengthen our bilateral relations. This week, Madrid will host a senior minister from Kenya who will be here from Wednesday. And this is in preparations towards a pending reciprocal visit by the Kenyan president in the near future. As we continue to work in these international relations career, some of the challenges and things become clearer. And some of these things that we face, including climate crisis, emerging political crisis, transformative technology, fighting disinformation, and trying to preserve our democracies, they require us as futures in academics and especially our students who are in school and in colleges now. We'll have to solve these challenges in future. So we have therefore endeavored to work with Spain and the institutions towards deepening our bilateral relations and in finding long-term solutions to these global challenges. Towards this end, Kenya has signed various memorandums of understanding on cooperation in education, in health, and in other areas, including agriculture security, in trying to find and look for solutions in these to these challenges, especially on education, as this is the university that we deal with and we endeavor to work towards strengthening our cooperation. The main thrust in Kenya's university subsector is in the areas of internationalization of higher education, strengthening industry links, and improving employability. Strengthening research capacity, expanding scholarships, innovative funding, and we note that Spanish universities are considered among the world's best, and they continue to offer in excess or close to million scholarships to international students and providing high quality education at some very affordable prices to foreign students. On scholarships and training, we note that the Spanish government, through the Spanish Agency for International Cooperation, provides scholarships in the fields of tourism, humanitarian law, diplomacy, health, defense, and teaching. And the scholarships, of course, sometimes we have find the challenges in languages due to the language barrier. You might know
that maybe we don't have many students who can speak in Spanish, but we continue to encourage our students to learn Spanish so that they can take up these scholarships. On something I might mention on Focus Africa 2023 strategy is Spain launched the Focus Africa 2023 strategy, an action program that implements the Third Africa Plan and connects its objectives with external strategy 2021 to 2024. The strategic objective of this plan is reflected in the 7 priorities in Focus Africa 2023, including partners for peace and security, partners for sustainable, fair, inclusive economic development, African region integration and fight against climate change, partners for humanitarian action, partners for gender equality and girls and women empowerment, strengthening public global services, health, sanitation, and water, partners for migration and human mobility. So in these areas, we continue to encourage collaboration with institutions, learning institutions, research and government institutions towards taking this to a higher level. On development and cooperation, Kenya and Spain have undertaken bilateral engagement in various levels in the sectors of energy, education, health, trade, tourism, security, and education at various levels, including even with our parliaments. So these are just a few. And in conclusion, Kenya shares and with Spain on many of its foreign policy goals and priorities because our interests are closely aligned. Due to this, our ties have reached a generational high level. Kenya's president has made it clear and made it his personal commitment to take the relationship with Spain to even greater heights. As at the embassy, this is a goal that the ambassador, along with his entire team, will work to achieve each and every single day. Finally, I wish the 6th edition of the week of the invited country a complete success, and we offer ourselves to collaborate even more. And whenever we can be called upon, we are always available to do what you might be asked to do. So thank you, and we welcome you even in the future. Thank you so much. Thank you. Thank you, Mr. Kanget. Thank you for your these words. Thank you for introducing us some others of your country, the relations with Spain, these strategies, and so on. Thank you for your words, for your involvement. Hopefully our university in particular, University of Girona, it will strengthen some relations with other universities in your country. Thank you again. Now it's my pleasure to introduce you Professor Richard Odor, who is in charge of research, innovation, and outreach, among other matters, at Kenyatta University. As I mentioned before, Kenyatta University and the University of Girona have already many contacts, so it's great that we can enhance collaborations in the frame of this guest country week. Professor Odor, the floor is yours. Thank you so much, Professor Joseph Calvo, Vice Rector of the University of Girona, Ambassador Michael Oyugi, represented here by Philip Kangeve, Professor Yose Segura, Director General of CASA Africa, Professor Thomas Lopez of Ministry of Foreign Affairs, Madam Betty Appeal from the Tourism Board of Kenya. Ladies and gentlemen, good morning. My name is Richard Edward. I am the Registrar of Research, Innovation, and Outreach at Kenyatta University, with a background of molecular and cell biology, with a deep interest in drug discovery. I'm happy to be part of this very important event of the 6th guest country week.
And I'm also very privileged that this time around we are focusing in Kenya. And Kenyatta University also very happy that it's being part of this, particularly the relationship that has existed since 2018. We feel that through the leadership of the University of Birone, we want really to appreciate the continued support, and especially the work by Professor Jolene Goya and the team who have ensured that this collaboration stays. One thing that gives me great pleasure is the fact that we have two members of our staff and six students from Kenyatta University who are already attending this event in person. And of course, we hope that with their engagement, they will display our ability in terms of variety of cuisines, of course, music and dance, and also presentation from the Kenya Tourism Board. This, who is also attending actually in person. And it's my belief that together, these actually will showcase the culture and the heritage that we have as a country. And of course, this will add into the value of this event. I have to say though, that I had a presentation, PowerPoint presentation that I hadn't submitted earlier, and was seeking your indulgence whether it's possible that I share it from my end, or I just go ahead and present it without showing the slides. I stand guided. Could I go ahead and present, or I? Yes, you may. Thank you so much. That's very kind of you. Are you able to see it from your end? Yes. Thank you. We can see it. So much. I just wanted to highlight a bit about Kenyatta University, and of course appreciate the ongoing collaboration, which we really appreciate that we are actively participating in this. It is important to note that Kenya is in East Africa, which is part of Africa, for those who probably might not place it. And in East Africa, we had around six or seven countries. Lately, we have come a DRC joining. And our country is headed by a president. We have 47 counties. We have different languages spoken by different people, 44 of them. And of course, we are also known as the regional touristic and, of course, economic hub. The collaboration, I was ready to say, during my introductory remarks, that it started over 5 years ago, and we are part of the European Masters in Tourism Management in the University of Birone. It's important to appreciate that over time, 10 of our staff members have visited your university, and of course, 8 have also had opportunity to spend time over 3 months with you in your university, and not taking this for granted. Similarly, also over 10 students and staff have participated from your end to our university, and this together have actually strengthened the relationship that we have. When you come to Kenyatta University, you will appreciate the beauty of the university. That is just our entrance as you get to the university. Earlier on, the university was before becoming the university was actually a barracks. It was a British government barracks. This is where they were storing their guns and everything. And soon after the independence, which happened sometimes around 1963, it was converted now to a Kenyatta University College. That time it was part of the Constituent College of the University of Nairobi. Then in later on, in 1985, it became a fully fledged university. At the beginning, it was largely known for education, but over time, as I will unveil later on in my presentation, we've grown bigger than education and actually have
different courses that we offer. So our vision is to be a dynamic and inclusive and a very competitive center of excellence in teaching, learning, research, and of course, service to humanity. We have a mission really to provide quality education and training. We also promote scholarship, service, innovation, and creativity, and inculcate moral values for sustainable individual and of course societal development. It is our pleasure to, you know, to actually let you know that we previously had four divisions, but recently they were merged or collapsed into three. Now we have three divisions, one for academic, the other one that focuses on research, innovation, and outreach, where I serve as the registrar. And of course, we have finance and administration. Previously, the finance and administration were different divisions headed by deputy vice chancellors, but this has since changed. So we have five campuses out of the main campus. Of course, we have one in the city, another in the neighborhood, another one towards the coastal part of the country, one in the west, you know, eastern part, and of course, another one in the Rift Valley part of the country. What is more interesting is that we have four models of delivering our courses. We have full-time courses. We have those who do part-time. Of course, we have another program we are calling continuing education program, and of course, the virtual open learning mode. So the continuing education program, largely when there are people who are permitted and want to come during a certain time, or those who largely want virtual or blended courses, the one that deal with the virtual open learning modes. So those are the four different modes that we use to deliver our courses. We had previously a number of schools, but again, the university embarked on a very deliberate effort to restructure in a bid to improve efficiency of delivery of our services, and of course, just for management. So we have nine, but clearly we have seven, and I'll explain why. We have one that deals with education. We have one in business, pure and applied science, of course, in agriculture and environment, of course, engineering. And the sixth one is School of Health Sciences, which encompasses other very critical core areas in health, medicine, pharmacy, nursing, public health, and of course, applied sciences. What is more important is that the seventh one, which is on law, and again, this was created following a merger where the law, School of Law, Humanity, Creative Arts, and Security have collapsed to create the School of Law, Arts, and Social Sciences. Now, those are very critical, active core university schools. However, we have other two. We have one that is the School of Virtual and Open Learning. This is more or less like a supportive school. It is the school that ensures that the digital platform that all the other schools actually are using is up to par, up to date, and is functioning. So it's a very critical operating, actually, or operational school. Also, we have a graduate school, which no student registers as in a school called graduate school. All the students register in departments and active schools. But graduate school is that encompassing school that processes all the activities of all the graduate students in our university, right from the proposal to the defense of their thesis. So those two are very critical schools. We still call them schools, but they are very operational in terms of servicing other schools. We have approximately 70,000 students within, and out of that 70,000, almost 17,000 500 are actually postgraduate students, and the others are now the undergraduate students. We have a staff that is slightly over 4,000, both academic and administrative or non-teaching staff. And of course, just to show you a little bit for optical nutrition, you will see to the right, that is our administration block, and of course to the left, you will see our, of course, the other version of it when it's taken from the science. That is our modern library with very extensive capacity in the region. And we also understand that the things around the international collaboration is very critical.
So we have a fully dedicated Center for International Program, or what we currently call Directorate of International Program currently. It's a complex of its own. We also appreciate that students usually are very active people. We have a student center, or what we are calling the Business and Student Service Center. This is where all the banks are, so the students can access their finances very easily, and also other, you know, eating facilities, as well as also meeting rooms for those students. We also understand the computer is, that computer is very critical currently, and our university has a computer center that was actually established in 2008. So it has been here for quite a bit, and that is why most of our courses have really gone digital. Of course, we have a blended platform where both the digital and the physical delivery is very possible. In case of conferences, we have a big amphitheater that can accommodate over 6,000, you know, participants. This is a facility that is open for use in case we have bigger conferences and seminars. In terms of infrastructure, we cut across, and these are just a few highlights, both social and you know, the social sciences and hardcore science. For instance, we have a plant transformation laboratory. This is a laboratory that I've headed for years. It has been here for over 18 years. And what it does cutting edge research in plant transformation, which is genetic engineering and now genome editing facility. And it's actually hosted in the Department of Biochemistry and Biotechnology, where I belong as a faculty. This is actually one of our students, that's a PhD student, supervised actually by myself, Asunta. She's working on the genome editing focus server to elongate the shelf life. Very interesting stuff. We focus on Strider, we focus on the drought, look at toxin, food safety, and all that's happening within this facility. In the country, we only have four of such facilities that can undertake accredited and certified to do genetic engineering. And this is some facility that we are very proud to have had for the last 17 years. We have tissue culture labs, which go, you know, the tissue culture lab goes hand in hand with the transformation laboratory, because this is where we create the good planting materials through the tissue culture. Particularly, say cassava for bananas and many of such that we have optimized in our laboratories. We also have the National Phytotherapeutics Research Center, and I'm just citing a few. This is a very interesting facility. It was commissioned last year, and we have cutting edge equipment here. You know, MS, you know, LC-MSs, high. You know, the HPLCs, the latest, and we are looking forward to probably getting next-gen sequencing in this facility. What happened is that the government realized, this was fully funded by the Kenyan government. The government realized that majority still rely on the national or medicinal plants as sources of their therapeutics or drugs. And we feel that this is an area that has not been tapped very well. We have a diversity of trees and medicinal plants that we can really extract and get new pharmacophores and new scaffolds that can be either subjected to, you know, synthetic, you know, chemistry, or just purifying them and getting them into the drug value chain. And we feel that this is a very critical facility. Actually, it is open to, it's a national center, you know, a center of excellence that is open to other universities and even traditional herbalists. So when they come with their concoctions, we can now profile for them, and our hope is that we can expand this a lot more and collaborate actively with the pharma industries to just look at how best do we get active ingredients, either in syndicates or in combination, that can actually serve as drugs for our people. But then, of course, as a university which has expanded a lot more, we have a television station and also a radio station. This is very critical for us because it's not only builds capacity for our students who are in
in journalism and communication, but also a platform for dissemination of the research that we generate from the university. This is a facility that is, has a very national presence, and we are privileged really that our students can also get a bit of attachments and even expertise from this facility. We have actually, I'm just highlighting a little bit for those people who are working in town. We have a town campus, which actually offers day courses and also evening courses. The evening courses are very critical for those who are going to work, and probably after five is when they have a window, they can dash into the this our town campus and still benefit from the services that we really offer. One thing that is also very interesting in one of our schools, the School of Law, is what we call a competition that happens every year. I just attended one last month and it was awesome. It's called the Kenyan Moot Court Competition, where now there are judges and students of law are all competing in particular areas of interest and are set out by the judges. And they are actually ranked, they project, they actually supply their affidavits, defend them, and it is a real case which is being judged by experts in law in the country and beyond. It is a competition that started and is hosted at Kenyatta University. It has actually become a very enviable, you know, activity to be part of, and we are really very privileged again to have this as an event that happens in our university. We appreciate that when researchers do their research in the lab, they are good at what they do, that's fine, but it's not very obvious that a researcher will be able to translate that innovation into a product that can be commercialized. Because of that limitation, as a university, we have a directorate, which we are calling Chandaria Innovation Center, but within it, we have Directorate of Incubation, Innovation, and University Industry Linkage. So when you look at that, we have the innovation bit of it, we have the incubation bit of it, we have industry, because the industry drives research, so that we do research that is demand-driven. And of course, within that innovation center, we have also incubation centers. This is the center that deals with IP issues, industry, you know, collaborations, and many other activities. So again, it is the incubation center that is now becoming a national center of excellence in the startup and in the country. There are very few such incubation centers, and we are very privileged to have this. It has been there for the last 11 years, and we have seen tremendous improvement in terms of channeling the research that comes from the lab and other innovation to the market. So other services, just to highlight, and I won't go deeper into this because I've already mentioned about this, we have a training component within this incubation center and mentorship, because our graduate students and undergraduate students, some of them, when they're doing their projects, they pop up with very interesting things. So we help them in locking them down through the IP processes. We also have made infrastructure within this facility that for the internet, we have high-speed internet. We, of course, also occasionally give what we call in the seed capital just to help the students you know, develop some of these ideas that they have or link them to the financial services. Of course, again, we have a platform where people with good ideas can come and do their pitching. And when they do their pitch, we are able to look at which ones have more potential and actually link them with the funding, either funding organization or fund it as a university through our vice chancellor's grant, or just link it with a potential donor. So we have a number of things happening, prototype that we generate from this facility. Once that is done, we have networks and of course marketing assistance for these innovators. And of course we ensure that in the process, their ideas are actually legally bound through the IP regulations. And we have even a team that guides the whole operation. There's a board that runs behind the scenes to ensure that the operations of this center really is good. And of course the overall support to commercializations is really critical for us. I'm just indicating, showing you how the convenience of this facility, and that is just an indication of an activity happening where the mentees are being mentored and given
good ideas on how to amplify and scale up their ideas. This is also an opportunity, and I can see my vice chancellor there, Professor Paul Wainaina, who the gentleman I'm representing today, actually looking into one of our stands in the just completed exhibitions that was overly attended by many, many participants in the country and beyond. Of course, we just displaying a bit of the investor forum that we hold, where when the pitching happens, we allow our innovators to pitch their ideas, investors listen very carefully, industries and even donor organizations, just to listen to these ideas. And once they pick or spot one, then they can close in on that one and of course finance to the logical conclusion. And of course, this is just showing the innovation competition that routinely happens within our facility. And of course, collaborations that we have between our partners and of course, members of the university. What I want to probably say here is, and as I conclude, is to appreciate areas that we can really, really collaborate in. We can actually do this through our tourism and hospitality. That's an area that is ripe for collaboration in this gender area business and education center, very, very critical. We are very interested in collaborating in matters science park, so that all those ideas that we are crystallizing from the lab and related areas, we can now expand into this science park. Again, in the area of renewable energy, we previously had a very decent collaboration where we have very robust renewable energy activities happening, actually a plant in our university, and we would want such more of such really to happen. We really would appreciate collaboration in matters of education, particularly Spanish language, and of course other social sciences. I was listening to you presenters and professor when you were introducing us, and that language sounds so good. I would really appreciate to really know it, even if it is a quarter of it. It is very soothing. So it's an area that we are really, really keen on. Of course, our country has also collaboration with other countries. Like we are also big in the Confucius College or Institute, where the Chinese and other languages are being taught in the university. We are very keen to have a lot of collaborations around leadership, and particularly women in science. This is in compliance with the law. As a country, we already have their third gender rule, and that means that we need to see a lot more of our women in leadership, and this is an area that we really want to collaborate around. Of course, agriculture in the face of climate change and food insecurity and many other accompanying constraints that go with this, we would really be privileged to biosciences, of course, engineering. I want to end at that particular point and once again convey the message from my Vice Chancellor, Professor Paul Wainaina, and to thank the organizers for the opportunity to really present. Good morning. Thank you. Thank you very much, Professor, for this nice introduction of your university. I already knew it university, it's great, but now we know much better its size, its projects, and there are many, many interesting projects that you have mentioned. And of course, as you said, that we should explore further collaborations, because I think that we could find many, many points of common interest. I want to insist once more that Kenyatta University is contributing so much to this guest country week. As already said, several members of Kenyatta University will be conducting the activity on Thursday evening with traditional dances and a taste of Kenyatta cuisine. So everyone is invited to come on Thursday evening to this event. Thank you again, Professor. And now, ahora, es el turno del señor José Segura. Actualmente, José Segura es el director general de Casa África. Como resultado de una larga trayectoria profesional, política, diplomática, tuve el placer de conocerle hace unas semanas en Barcelona,
y realmente quedé bien admirado de su conocimiento sobre el continente. Pero bueno, prefiero que sea el mismo quien se presente, y sobre todo presente, que es Casa África. Gracias, señor Segura. Adelante. Pues muchas gracias. Créanme que es un motivo de satisfacción muy grande para quienes trabajamos en Casa África, para la institución en general, bueno, pues participar en este foro que han organizado la Universidad de Girona y consiguientemente lo hacemos con la ilusión de pensar que este primer encuentro, esta primera conexión con la Universidad de Girona, con sus profesores, con el personal administrativo, con los alumnos, nos permita dar a conocer las características de Casa África, qué significado tiene, qué importancia tiene, cuál es la que puede tener en un futuro. Y lo hacemos con la ilusión de que este contacto se pueda haber continuado con otros y con otras cooperaciones a lo largo de los años próximos. Se trata de una institución pues que se puso en marcha en el año 2007. Consiguientemente, hemos rebasado los 15 años, los 15 años de vida, y es un consorcio, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de gestión, se trata de un consorcio coparticipado por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, por el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La actividad que desarrollamos forma parte y se integra en la acción exterior del Estado como diplomacia pública en África en general y en el África subsahariana de manera particular. Me gustaría poner de manifiesto que la diplomacia pública a la que hacemos referencia pretende, digamos, potenciar el diálogo, generar puentes de conocimiento que permitan el tránsito de una orilla a otra orilla. Y la ubicación en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la ubicación en el archipiélago canario, no puede justificarse de una manera más potente que la justificación que puede dar el hecho geográfico. Es decir, el archipiélago canario es un archipiélago que forma parte del conjunto archipiélago de la Macaronesia. Es decir, Azores, Madeira, el archipiélago canario, Cabo Verde. Bueno, visto, digamos, desde el aire, es un conjunto de cuatro archipiélagos vinculados cultural y geográficamente, vinculados geológicamente. Pero es un archipiélago que mira hacia el África Occidental. Es un archipiélago que forma parte de la plataforma continental del África Occidental más próxima y forma parte de la cultura, de la convivencia de los ciudadanos que residimos en el archipiélago canario, que a lo largo de toda nuestra historia, es decir, en este siglo, en el anterior del anterior y así sucesivamente, ha habido diálogo con los países cercanos. No nos olvidemos que desde las costas orientales de Lanzarote y de Fuerteventura, pues está a unos 100 kilómetros del litoral continental. Y consiguientemente utilice en la etapa histórica a la que nos podamos referir, el medio de navegación que utilice, desde luego ha posibilitado el intercambio de culturas, la elaboración de trabajos en un sitio y en otro, y en consecuencia, cuando el gobierno de España toma la decisión de ubicar el Casa África en el archipiélago canario, hay razones
culturales, geográficas, geopolíticas, académicas que lo justifiquen. Y junto con las restantes casas situadas geográficamente en otros puntos, como por ejemplo Casa Asia, ubicada en Barcelona, Casa Árabe en Madrid, Casa América en Madrid, Casa Mediterránea en Alicante, el Centro Sefarad Israel, ubicado en Madrid, quisiéramos, y tal como lo estamos proyectando en estos momentos, que se interiorizara que se trata de un conjunto de casas donde la diplomacia cultural, la diplomacia vinculada al diálogo, el intercambio de conocimientos científicos constituye el quehacer permanente de estas casas que vienen a ser, si se me permite pues la terminología, como una especie de pulpo con tentáculos diferenciados, pero ante un proyecto cultural común. Y la cultura, es obvio, me dirijo fundamentalmente a estudiantes que tengan la generosidad de prestar atención a estas palabras. La cultura es, la entendemos como la forma más directa, la forma más democrática, la forma más amable de conocer un pueblo a otro, de dirigirse de un pueblo a otro. Las relaciones culturales, es una obviedad, se establecen a través de una emoción compartida, del fomento de la curiosidad, de dar salida a la curiosidad, de dar salida al conocimiento, de pretender entender el porqué de las diferencias y a la vez el porqué de las semejanzas. Desde luego, la cultura estrecha relaciones entre pueblos y países de la mejor manera que cualquier otro vehículo que pudiésemos utilizar. En consecuencia, las acciones culturales que desde Casa África se potencian constituyen un abanico y un conjunto de hechos que los ponemos al servicio del conocimiento entre nuestros pueblos. Y afortunadamente, gracias hoy en día a las denominadas nuevas tecnologías que desde Casa África se empezaron a utilizar desde el primer día que se puso en marcha, y al florecimiento de este mundo multipolar de influencias que van y vienen, de influencias de ida y vuelta en alas de la inmediatez, en Europa pues triunfa afortunadamente la interconexión, la interrelación de conocimientos. Y eso es lo que pretendemos nosotros hacer desde el archipiélago canario. El archipiélago canario está en un punto geográfico donde el hecho de que nos visiten del orden de 14 millones de turistas al año, el hecho de que miles de estudiantes universitarios procedentes de diferentes países del continente africano, con nuestras universidades, con nuestros centros de investigación, llámese Instituto de Investigaciones Astrofísicas, llámese Instituto de Estudios Volcanológicos, llámese Centro de Estudios de Productos Naturales, que son centros que se han ido creando en el transcurso de los años a lo largo del pasado siglo, desde los años 27-28, que fue cuando se creó el primer centro de investigación en el archipiélago canario, un centro de investigación de productos naturales, bioquímicos, que hoy tiene, bueno, un currículum académico acumulado excepcionalmente potente. Bueno, pues mirando hacia atrás,
En efecto, han sido decenas de miles de estudiantes universitarios que aquí en nuestras universidades se han formado o que, miren, valga como ejemplo. En la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Las Palmas, desde hace 30 años se viene trabajando en el hidrógeno verde. Y hace casi 20 años tuve la oportunidad de empezar a tener contactos con estos grupos, enriquecerme yo personalmente de los datos que aportaban estos investigadores, y hoy podemos decir que en España somos avanzadilla, aunque pueda resultar algo, pues en fin, impropio, pero avanzadilla en algo que va a ser uno de los motores básicos de la movilidad, el combustible básico para la movilidad, la producción de hidrógeno verde a partir de procesos electrolíticos de ruptura de la molécula de agua, pero con el uso de energía renovable, donde en esta zona geográfica del mundo, llámese Marruecos, Mauritania, etcétera, bueno, pues sobra la producción de energía, y naturalmente en el continente europeo, España pioneros al respecto. Con ello quiero decir que en esa generación de conocimiento, de investigación, Casa África está en contacto con las universidades canarias y sirve de puente, tendiendo conexiones con muchas universidades pues marroquíes, senegalesas, en fin, de países de nuestro entorno más inmediato. Y hemos mantenido contactos, naturalmente, con universidades de otras zonas geográficas a las que no he hecho referencia. A mí me gustaría poner de manifiesto que Casa África opera de acuerdo con instrucciones aprobadas en su Consejo Rector. El Consejo Rector lo integran representantes de los tres entes públicos a los que he hecho referencia. Y nuestras prioridades temáticas dentro de planes estratégicos trianuales, aquí mostramos el plan estratégico del 22 al 24, estas son las tres grandes líneas: cambio climático y transición ecológica, fenómenos migratorios y sus consecuencias, el papel de la mujer en el desarrollo. Que con estas grandes nominaciones, con esta nomenclatura amplia, abarcamos muchas materias, tanto en cambio climático como en transición ecológica y transición energética. Y en este fenómeno de transición energética, me atrevería a afirmar, como lo he hecho minutos antes, desde luego que nos encontramos en una línea de avanzadilla, enriqueciéndonos a los trabajos de investigación derivados de los distintos departamentos universitarios con los que tenemos contacto, ¿no? Me gustaría también poner de manifiesto que las líneas generales que he descrito con anterioridad, estos tres dentro de nuestra estrategia pública, bueno, podríamos por grupos descender explicando fundamentalmente las líneas de trabajo de cada una de ellas, ¿no? En diplomacia pública, África es noticia, es un boletín que publicamos diariamente, fruto del trabajo desde primeras horas de la mañana, del trabajo de barrido de las noticias más relevantes en más de 60 medios de comunicación
que desde la República Sudafricana hasta Marruecos, se hace una síntesis de esa información y la distribuimos a más de 1.500 puntos de referencia. Proyecto como Enseñar África, me tomo la libertad de detenerme un instante en este tema. La lucha contra la xenofobia forma parte de una de nuestras líneas conceptuales básicas. Enseñar África se trata de un proyecto que, en coordinación con nuestras universidades, profesores especializados han elaborado un programa. Ese programa ha sido aprobado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y se cursa de manera voluntaria en prácticamente todos los centros de enseñanza oficial en la comunidad canaria. Podríamos decir en estos momentos más de 25.000 estudiantes en la comunidad canaria en secundaria siguen y eligen voluntariamente las asignaturas recogidas en el programa Enseñar África. Y todo un conjunto de actividades que ahí se explican, se referencian, y que entrar a describir cada una de ellas nos llevaría mucho tiempo. Pero, por ejemplo, en diplomacia cultural aparecen una serie de acciones que, impulsadas desde Casa África, se ejecutan en distintos países africanos. Este proyecto, conocido como Vis a Vis, ha sido realizado este año en Kenia, pero lleva ya 12 años consecutivos en diferentes países. Me voy a referir al de Kenia. En Kenia, en colaboración con el Ministerio de Cultura keniata, esta es una fotografía, desde luego, con el anterior embajador de Kenia en Madrid, que lo ponemos a modo referencial, ¿no? Cuando negociamos este convenio. Ese convenio ha consistido en lo siguiente. En coordinación, como digo, con el Ministerio de Cultura keniata, convenio suscrito naturalmente con la aceptación del propio Ministerio de Asuntos Exteriores español, convocó del orden de 40 grupos musicales y se produjo una selección que condujo a dos últimos grupos que aquí figuran en esta diapositiva, en sus actuaciones. Esos grupos se les posibilita el que a lo largo de todo el resto del año actúen en diferentes festivales, en diferentes puntos de la geografía nacional. Recuerdo uno en Vitoria, otro en otro lugar de Andalucía. ¿Y qué hacemos con ello? Pues posibilitar que la cultura musical keniata, desde luego, penetre en España. Es decir, a lo largo de todo el próximo año 2024 van a moverse por todo el país, ¿no? Esto lo hicimos el año pasado, este año en Nigeria, pero en Kenia lo haremos el año próximo. Y se ha hecho, bueno, en Senegal años anteriores, en Ghana, en fin. La cultura musical de esos países penetra en el conocimiento y también en el ocio de la geografía española. Tenemos
hay un centro de formación, lo pongo a modo de ejemplo, de las múltiples actividades que estamos llevando con distintos países, pero singularmente, dado que esta jornada está dedicada a Kenia, pues en Kenia. Hay un centro de formación de atletas que leemos, con el que hemos suscrito acuerdos, con el que le hemos facilitado que atletas que se forman en esos centros participen en maratones en diferentes puntos, no solamente españoles, sino de otros países. Por ejemplo, en el Maratón Cegama en Vitoria, o por ejemplo, la carrera Sierra Signal y en la Transgran Canaria, que es francamente dura por las pendientes y las zonas geográficas. Bueno, esto no lo podemos tomar a la broma, ¿eh? No, porque se trata de ayudar a potenciar el atletismo internacional, donde precisamente atletas de ese país han ganado en multitud de ocasiones las medallas y los primeros puestos. Podríamos hacer referencia a este programa cultural. El tercer encuentro de periodistas España-África tuvo lugar a finales del 2021. ¿Y con qué intención? Pues miren, más de 80 periodistas keniatas participaron y asistieron a un curso y a un encuentro de lucha contra la desinformación, de lucha contra la espúrea transmisión falsa de datos, como ocurre actualmente. Y esto lo hemos hecho en varios países. Es una experiencia excepcional que además, a finales de este año, de la mano también del Ministerio de Exteriores, como bien sabe el señor López Vilariño, que intervendrá a continuación, es una de las actividades que pretendemos poner en España en marcha, ¿no? La muestra de cine Casa África tiene, bueno, una larga experiencia también de 14 años. Proyectamos multitud de películas de creativos cinematográficos de diferentes países. Se proyectan en diferentes lugares de la geografía nacional. Celebramos el llamado programa WOMAD aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene, bueno, un reflejo extraordinario. El Festival de Cine de Tarifa en la provincia de Cádiz, ¿no? Que precisamente en los primeros días de mayo culminará con la entrega de los premios de los ganadores. Concurso fotográfico de muy distintas características. Desde luego, Kenia y Somalia, conflicto fronterizo marítimo y control de los recursos naturales, ha formado parte de muchísimas de las actuaciones que aquí se han llevado a cabo. El análisis del proyecto ferroviario de Kenia, auspiciado por China, y sus características, sus derivadas medioambientales, que han sido objeto de debates en distintos foros, no solo en esta casa. Y esto forma parte de ese conjunto de acciones de diplomacia pública a las que algunas de las cuales he hecho referencia, ¿no? Me gustaría poner de manifiesto que Casa África es una entidad que a lo largo del año, miren, del año pasado desarrolló más de 600 actividades.
publicaciones de libros. Tengo un conjunto informativo, algunas de las cuales voy a hacer referencia aquí, ¿no? Nosotros mantenemos convenios y colaboraciones con un amplio abanico de socios en toda la geografía nacional, repito, en toda la geografía española. Mantenemos un convenio con la Fundación Biodiversidad del Ministerio pertinente, con la Fundación Mujeres por África, con ACNUR, con entidades privadas como Por Causa, otra, Neutral, con universidades distintas, como he dicho, con CEAR. Y en un caso que a nosotros nos motiva mucho, que es el caso de las migraciones. Ustedes piensen que la semana pasada, a bordo de cayucos, llegaron más de... Están todos los medios de comunicación nacionales, luego no descubro nada. Más de 650 personas han llegado a nuestras costas, procedentes de diferentes lugares. La sensibilidad por el hecho migratorio está en flor de piel de la ciudadanía, pero también de la ciudadanía española. E incluso no podemos olvidar que el presidente del gobierno de España, don Pedro Sánchez, ha llegado a decir que en esta presidencia, lo ha publicitado en reiteradas ocasiones, en la presidencia española del segundo semestre, un objetivo básico es el de intentar, desde luego, avanzar en logros vinculados a acuerdos migratorios que están frenados en Europa, ¿no? Con la Fundación Diversidad hemos suscrito convenios y hemos tratado la problemática de la pesca ilegal en África Occidental. Nos preocupa la seguridad marítima en el Golfo de Guinea. Nos preocupa, desde luego, el dar a conocer a nuestros conciudadanos características de los países africanos. Y de ahí el programa Enseñar África, que es un programa de un amplio espectro en muy distintos conocimientos. Enmarcamos también todo este conjunto de actividades dentro del Plan África, o del Tercer Plan África, aprobado en Consejo de Ministros, y dentro del conjunto de líneas de trabajo que marca el llamado Foco África, que coordina el Ministerio de Exteriores y que significa y promueve el diálogo permanente con colectivos sociales. En suma, estimados amigos, si les reitero, se los digo con la más absoluta sinceridad, es cierto que con otras entidades sociales catalanas hemos mantenido relaciones y hemos mantenido diálogo con el CICOP, con departamentos de la Autónoma de Barcelona. Bueno, el que si este encuentro nos abre el diálogo, la cooperación, pues en fin, el entendimiento, el flujo de conocimiento y de coordinación con la Universidad de Girona, estimamos que esta participación pues lo hacemos con esa ilusión de decir, estamos abriendo camino. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, José Segura. La verdad es que, bueno, tomo el testigo. Yo también estaba pensando esto, mientras le oía hablar y iba yo también conociendo más y mejor Casa África, a partir de sus palabras, pues esto, pues que
seguro que en alguno de los tentáculos de ese pulpo que ha mencionado, pues podemos estar también la Universidad de Girona de alguna forma, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí, creo que bueno, que seguiremos hablando y alguna oportunidad tendremos de encontrar concretar, digamos, alguna colaboración que sea de común interés de alguna universidad o país africano, de Casa África y de nuestra universidad. Gracias de nuevo, señor Segura, por estar con nosotros hoy. Y bueno, y ahora pasaremos al siguiente orador. Antes de ir al siguiente orador, solo un segundo para decirles a los asistentes, en particular a los estudiantes, que si hay alguna pregunta que tengan interés en proponer a las personas que están participando, la escriban en la sección de preguntas y respuestas de Q&A, y al final de la sesión, si vamos en tiempo como estamos yendo, o sea que muy bien de momento, pues podemos intentar responder alguna de las preguntas que se planteen. Entonces, bueno, ahora sí, ahora es el turno del próximo orador, el señor Tomás López Vilariño, de la Subdirección General de Asuntos Multilaterales y Horizontales del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España. Señor López Vilariño, pues nos comentará sobre los objetivos y líneas de acción de la política exterior de España hacia África. Gracias, Tomás, gracias, señor López, por estar aquí con nosotros y adelante. El micro, señor. Soy yo el que estoy muy agradecido, señor vicerrector, por esta invitación a hablar de la política exterior de España hacia África y además hacerlo en presencia del ministro consejero que representa la Embajada de Kenia, de un ilustre representante de la Universidad Keniata, de mi querido amigo que me ha decidido y me ha mirado director de Casa África, don José Segura. Y me hace especialmente feliz haber sido invitado precisamente por esta universidad, porque esta universidad ejemplifica exactamente lo que pretendemos hacer, lo que el gobierno de España pretende hacer en su relación con África, que es integrar todas las dimensiones. No conozco a fondo la actividad universitaria ni la proyección exterior de la Universidad de Girona, pero sí puedo decir, porque eso sí lo sé, y a través de mi muy buena relación con la profesora Laura Ripoll lo experimento diariamente, que esta universidad es una universidad con una inequívoca vocación de apertura hacia África. Y esto es muy importante, no solamente para el cumplimiento de la política exterior hacia África, que como digo, es una política que no se limita como ninguna política exterior contemporánea, ni puede limitarse a la labor de un ministerio, ni siquiera de las administraciones públicas en el sentido estricto de la palabra, sino que contribuye decisivamente, y aquí voy a enlazar un poco con una cosa que decía don José Segura, que tiene mucha razón, con la necesidad de... por así decir, superar determinados relatos y determinados estereotipos y poner a la sociedad española ante la realidad de un dinamismo de relaciones hispanoafricanas que incluye la cooperación científica y universitaria. O sea, es muy importante la tarea que esa universidad está haciendo también en la difusión de una idea fundamental, y es que nosotros con África estamos ya, y no estoy hablando del futuro, sino del presente, estamos compartiendo talento y estamos compartiendo ciencia, estamos compartiendo conocimientos y estamos peleando pacíficamente con otras universidades del mundo para compartir talento, para compartir ciencia y para compartir conocimiento. Entonces yo, en ese sentido, quiero felicitar a la Universidad de Girona por esta, digamos, vocación africanista que creo intuir y que no creo que se limite al loable activismo de la profesora Ripoll, sino que sin duda responde a una orientación que viene del propio rectorado. Y yo quiero manifestar. Y esto me permite conectarlo con otra cosa que creo que también es importante decir, porque cuando uno habla debe de decir brevemente quién es uno y con qué derecho cree tener derecho a hablar, además de haber sido invitado por la universidad. Yo soy el subdirector general de Asuntos Multilaterales de la Dirección General de África, multilaterales y horizontales. Y ya la existencia de esa unidad ya da alguna información sobre cuál es la idea que tiene, digamos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la política hacia África. Porque no es lo habitual
es que estén a su vez subdivididas en subdirecciones generales, a su vez geográficas. O sea, digamos que, por ejemplo, la Dirección General del Magreb, Mediterráneo y Oriente Próximo, pues tiene tres subdirecciones, o dos subdirecciones. Una se ocupa del Magreb y la otra del Oriente Próximo. La de Iberoamérica, pues una de los países del Sudamérica, otra de Centroamérica, o de... En fin. En cambio, la nuestra no. La nuestra, pese a la cantidad de países que tiene África, el África subsahariana, tiene dos subdirecciones. Una se ocupa de todos los países, relaciones bilaterales, que no es la mía, y otra se ocupa de los asuntos llamados horizontales y multilaterales. Esto ya nos está dando una información, y la información fundamental que nos está dando esta división es que el peso de la componente estratégica, o sea, de la voluntad política de hacer una política deliberada hacia África en su conjunto, por parte de nuestros líderes políticos, es especialmente acusada en este caso. Por cuanto se ha creado una unidad cuyo objetivo es precisamente eso, o sea, fomentar las relaciones con África en su conjunto, la prioridad estratégica y aquellos ámbitos de la relación que, digamos, afectan a más de un solo país africano. Esa es mi labor. Yo quiero también aprovechar esta ocasión para ponerme, ciertamente la Universidad de Girona no lo necesita porque ya tenemos una relación muy fluida, pero yo quiero ponerme a disposición como, por así decir, digamos, como el, ¿cómo diríamos nosotros? Como el portero, como el chambelán, digamos, de la administración, sobre todo, digamos, Ministerio de Asuntos Exteriores, para los temas de cooperación interuniversitaria en aquello en lo que nosotros podamos ser de utilidad. Eso también forma parte del objetivo de mi unidad. Y lo saben la Universidad de Girona y lo pueden saber todas las universidades. Nosotros estamos deseosos de facilitar en lo que podamos, pues, digamos, la gestión cotidiana de las relaciones con otros países, en lo que a veces el Ministerio de Asuntos Exteriores puede echar una mano. Nosotros tenemos una red de embajadas y consulados que cubre gran parte del continente, y luego tenemos relaciones diplomáticas con otros países africanos, y esa red está a disposición de la Universidad Española, como no podía ser de otro modo. Porque, como no insistiré nunca lo suficiente, la política exterior la hace el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Unión Europea y Cooperación, pero también lo hace la Universidad de Girona. Cuando un profesor africano va a la universidad, cuando un profesor de la universidad o un estudiante va a África, eso es la política exterior. Porque la política exterior de un país no es distinta que de las relaciones que los ciudadanos de ese país mantienen con los de otro. Eso es lo que concreta las relaciones internacionales. Por tanto, estamos a vuestra disposición y además deseosos de ayudar, y vuestra universidad es un ejemplo de buena cooperación en ese sentido, pero lo pueden ser muchas otras porque esa es nuestra vocación. Bueno, voy a contar brevemente lo que yo creo que hay que saber, dónde hay que poner la atención. Vamos a ver, nosotros tenemos un Plan África al que se ha referido el ministro consejero de Kenia y también se ha referido don José Segura, que es el tercer Plan África. Pero a nosotros nos gusta decir, o nos gusta pensar, que este Plan África pone un cambio cualitativo. ¿Quiere esto decir que no había planes antes? Sí los había, de hecho el propio número ya lo está, por así decir, confesando. Al ser tercero hay un 1 y un 2. Y aún hay un plan de acción para África subsahariana anterior, que es el primero de todos, del año 2001-2002. 2008, al que siguió el segundo, 2009-2012. De algún modo, venían a reaccionar, lo cual no es nada malo en sí mismo, porque uno, la política exterior también se hace reaccionando a hechos que ocurren en la realidad exterior. Pero venían a reaccionar, digamos, a una toma de conciencia frente a fenómenos que nos afectaban y que proceden de África. Caso de 2006, claramente la presión migratoria sobre las Islas Canarias, a la que ha hecho alusión don José Segura, pero ya con una voluntad, digamos, de replantear las relaciones con África de una manera más general y holística. Y ya incorporaba objetivos como la democracia, la paz y la seguridad, la lucha contra la pobreza o los intercambios comerciales. El segundo plan, 2009-2012, todavía reforzó más el enfoque regional e incluyó tres objetivos transversales, que eran derechos humanos, igualdad de género y adaptación al cambio climático. O sea, ya nos vamos aproximando más a una lógica de asociación geopolítica. Pero no cabe duda de que el tercer plan África marca un cambio de paradigma y voy a explicar por qué.
¿A qué se debe en primer lugar esta voluntad de introducir, digamos, un paradigma nuevo? Bueno, resumiendo mucho, en España y en la Unión Europea en general, porque también a la vez se va desarrollando, por así decir, la doctrina que luego conducirá a la agenda estratégica europea hacia África y que preside las cumbres euroafricanas, se va tomando conciencia de que África está cambiando y está cambiando a lo largo de las primeras décadas del nuevo milenio a unas velocidades verdaderamente asombrosas. Si tomamos las cifras anteriores al COVID, porque el COVID ha sido un fenómeno cuyas consecuencias todavía no podemos medir plenamente, tendremos que esperar un poquito porque todavía está, digamos, lamentablemente actuando y sobre todo sus consecuencias dejándose ver, además han venido sucedidas por la invasión de Ucrania y todo lo que ha traído aparejado. O sea, varias economías destacaban en 2019 entre las del mundo por su ritmo de crecimiento. Estaban creciendo por encima del 7%. Es verdad que algunas venían de niveles de crecimiento muy bajos, por tanto estaban en niveles de desarrollo, digamos, de despegue, pero claro, estamos hablando de un 7%. Entre las 10 que más rápido crecían, 6 eran africanas. Sudán del Sur, Ruanda, Costa de Marfil, Ghana, Etiopía y Mauritania. Y sobre todo, el dato global, que es bastante decisivo, entre 2019 y 2020, África era el segundo continente que más rápido crecía después de Asia. Estamos hablando de un 4,6 aproximadamente por ciento. Con lo cual, había que estar ciego para no darse cuenta de que la dimensión del vigor económico africano, en fin, era a todas luces visible. Por otra parte, también desde el punto de vista político, ahora estamos un poco, digamos, perturbados por la cadena que ha habido de movimientos involutivos y el último, en fin, y la situación en Sudán ahora mismo no nos invita precisamente a estar del mejor humor, pero no hay que olvidar que África ha vivido décadas enteras, las primeras décadas de nuestro siglo, mediante un, digamos, inmerso en un proceso de democratización casi sin excepciones. O sea, mayor o menor nivel, mayor o menor ritmo, pero todos los movimientos que toda democracia es un proceso, que ninguna democracia es perfecta, ni una, pues bueno, esto, digamos, también animaba al optimismo. En definitiva, que nosotros, o sea, España y también la Unión Europea, porque esto no ha sido un razonamiento estrictamente español, sino que coincide con un poco lo que ha sido el pensamiento, la doctrina europea, dábamos un planteamiento distinto. Y ese planteamiento, bastante evidente, por otra parte. Por una parte, el reforzamiento. Simple. En primer orden, tenemos que reforzar nuestras relaciones con África. Así de simple. Y en segundo lugar, la búsqueda de una asociación paritaria. Porque esto nos llevaría muy lejos, pero uno de los problemas que ha tenido las relaciones tradicionalmente con África, y que sigue teniendo, y no me refiero a España exclusivamente, ni a la Unión Europea, es lo que podríamos llamar la tentación asimétrica. O sea, intentar aproximarse a otro continente, a otro mundo, a otro interlocutor, nación internacional, desde una perspectiva no suficientemente paritaria, lo cual, evidentemente, ya genera un lastre de partido. Y eso puede ser desde cualquier óptica, no solamente desde las tradicionales, que siempre se denuncian de, digamos, aproximarse a, digamos, la realidad del mundo. A veces incluso, por así decir, las políticas de cooperación han tenido este lastre. O sea, el partir, digamos, de una percepción, digamos, asimétrica. O sea, yo te observo, te puedo observar como amenaza, te puedo observar como objeto de mi solidaridad, pero al final yo observo y tú eres observado. Yo decido y tú eres objeto de mi decisión. Con independencia de cuál sea el objeto de ese proceso, por así decirlo, vencer en el tercer plan África. Y veremos cómo se hace. Establecer un sistema de diálogo que se base en una asociación. O sea, nosotros y África, o sea, España por su ubicación geográfica y el continente africano en su conjunto, pero ciertamente el norte de África y el oeste, sin ninguna duda, formamos parte de un mismo espacio geoestratégico. Esto quiere decir que si a África le va bien, a nosotros nos irá bien, porque formamos parte del mismo espacio geoestratégico. Podemos generar un espacio de prosperidad, con oportunidades económicas, comerciales, de movilidad, científicas, etc. Si África le va mal, tiene problemas, desafíos, nosotros nos irá mal.
porque formamos parte del mismo espacio geoestratégico. Entonces habrá, por lo que sabemos, pero en seguridad, no tendremos esas oportunidades comerciales ni económicas, no nos beneficiaremos del área de libre cambio que se está estableciendo en África, a su vez podemos tener problemas de terrorismo, pero esto es un matiz importante. Parece lo mismo, pero es distinta la manera de pensar. No es lo mismo pensar que la proximidad a África apela a nuestra preocupación por la cuestión de la seguridad y por la cuestión de la solidaridad, que pensar que nosotros y África integramos un mismo espacio y, por tanto, debemos decidir juntos qué hacemos para vencer nuestros desafíos, que son ciertamente los de la seguridad y otros, como el cambio climático, etc. Y, digamos, estamos también preparados para aprovechar legítimamente las oportunidades, porque esto también es propio de una relación paritaria y es propio de una asociación. Cuando tú te asocias con alguien, hablas abiertamente de beneficios compartidos, no solamente de solidaridad asimétrica. O sea, nosotros sabemos que África está construyendo el acuerdo de libre cambio más ambicioso de todo el mundo. Si esto, digamos, se consolida, las posibilidades de desarrollo son ilimitadas y nosotros queremos asociar a esto. España tiene empresas con una vocación exportadora extraordinaria, con una vocación internacional extraordinaria, en aquellos sectores justo que se necesitan en los momentos en los que se da el impulso al desarrollo, de las energías renovables, infraestructura, etc. Y nosotros legítimamente queremos participar en esto. Y esto también forma parte de esta, por así decir, de este enfoque. Bien, el tercer Plan África establecía 4 objetivos. El primero es paz y seguridad. En esto no me voy a detener porque este es un objetivo, digamos, por así decir, convencional de la política exterior y, bueno, de lo que se podría considerar política exterior dura. O sea, contribuir a que la aplicación del concepto de seguridad cooperativa entre España y sus socios africanos, privilegiando la actuación preventiva. Bueno, España está en todas las misiones de la Unión Europea en África, o sea, en todas estamos, todas están basadas en el principio soluciones africanas a los problemas africanos, o sea, contribuir a la generación autónoma de capacidades de respuesta y participamos a través de la Unión Europea en la arquitectura de paz y seguridad africana liderada por la Unión Africana. Acaba de estar hace 2 semanas el comisario de paz y seguridad de la Unión Africana y hemos hablado mucho de esto, como es natural. En segundo lugar, desarrollo sostenible, crecimiento económico inclusivo y resiliente. Bueno, aquí lo importante es lo de sostenible. O sea, aquí, digamos, a lo que está suponiendo el nuevo cambio de paradigma, pues es efectivamente ir hacia un modelo que sea satisfactorio desde el punto de vista del desarrollo de las sociedades destinatarias. Bueno, esto tampoco necesita mucha explicación. En tercer lugar, fortalecimiento institucional. Esto sí se puede hacer 2 observaciones. La primera y muy obvia es que hoy en día nadie duda ya de que el fortalecimiento institucional y el desarrollo de instituciones legítimas va parejo a la seguridad y al desarrollo. O sea, estos son un triple nexo que hoy no se puede dudar. Dicho de un modo abrupto, si alguien todavía cree que, digamos, se puede construir sociedades autoritarias o modelos autoritarios para, digamos, justificar determinados estadios del proceso de desarrollo, yo creo que ya esta idea va poco a poco desvaneciéndose, incluso desde un punto de vista del realismo político, no ya, digamos, desde un punto de vista ideológico. Por cuanto, si las instituciones no son legítimas, si lo hemos visto en la primavera árabe, lo hemos visto en sucesivos movimientos, la apariencia de solidez se ve contestada en el momento que se produce un movimiento social suficientemente vigoroso, con lo cual esas instituciones no están suficientemente arraigadas. Hoy creemos que las sociedades abiertas contribuyen al desarrollo de instituciones que son percibidas por todos como legítimas y, por tanto, son la base más sólida para el desarrollo. Y el cuarto principio, que afecta especialmente a este foro en el que nos encontramos ahora hablando, movilización ordenada, regular y segura. Claro, aquí es donde precisamente el papel de las universidades es determinante. Y vuelvo a lo del principio. A nosotros, evidentemente, nos interesa evitar la inmigración irregular. También nos interesa a las sociedades africanas, por cuanto, digamos, supone una fuente ilimitada de violaciones de derechos humanos y del derecho humano más elemental, que es el derecho a la vida. Ahora bien, para que este discurso políticamente sea, digamos, mutuamente aceptable, debe de ir acompañado, como es lógico, de la promoción de una movilidad ordenada y regular. O sea, no, sobre todo a medida que las sociedades africanas se van democratizando, las sociedades civiles preguntan legítimamente y dicen, bueno, ustedes muy bien, es verdad que cooperan en la represión de la inmigración irregular, pero aquí nosotros tenemos un montón de gente
con talento, joven, vigorosa, con ganas de hacer cosas, y ustedes tienen una sociedad envejecida con sectores productivos que están deseosos de recibir, digamos, por así decir, inmigrantes. ¿Qué hacen ustedes para facilitarme a mí la vida? ¿Qué hacen ustedes para que un estudiante senegalés pueda ir a estudiar allí? ¿No? O sea, ¿qué hacen? Porque ustedes están pidiéndome algo, pero ¿qué hacen ustedes en aquellos terrenos que son genuinamente mutuamente beneficiosos y que van a más allá de la represión de las mafias que efectivamente estamos todos de acuerdo? Bueno, pues yo creo que ahí España ha insistido mucho en la Unión Europea y en los foros internacionales en que esta es una dimensión que debe de ser cubierta. Y aparte de estos cuatro principios estratégicos, se superpone lo que se llaman los principios transversales. Bueno, el primero, muy obvio, diferenciación según región y país. Bueno, esto viene determinado por la naturaleza de las cosas. No se puede tener la misma política, digamos, no podemos poner el mismo acento en un país como Kenia, que en muchos aspectos es un ejemplo de éxito, como se está viendo aquí, económico, de estabilidad, etcétera, que en un país como, por ejemplo, Sudán, donde ahora mismo nuestra prioridad máxima, obviamente, es la estabilización y la pacificación. Esto no necesita más explicación. Aparte que tenemos unos recursos limitados y, por tanto, hay que destinarlos a fines particulares en contextos particulares. No podemos hacer todo en todas partes. Segundo, asociación con actores públicos y privados, internos e internacionales. Bueno, internamente, vuelvo a lo del principio, comunidades autónomas, organizaciones no gubernamentales, ayuntamientos, universidades, empresas, son los que hacen en el fondo el grueso de nuestra política. Hace una contribución decisiva a nuestra política exterior, pero es que el gobierno de Canarias hace una contribución decisiva a nuestra política económica y comercial en África Occidental. Es que no es otra cosa. La política exterior no es un señor diseñando una cosa en un despacho. La política exterior es el dinamismo y la vitalidad de las relaciones de los seres humanos de dos estados o de un conjunto de estados, ¿no? Bien, con la asociación con actores internacionales, determinante con la Unión Europea, por supuesto, no puede ser de otro modo, como en todos los ámbitos de nuestra política exterior, nos asociamos con éxito, pero también con los actores internacionales locales. Y aquí es determinante la Unión Africana. África cuenta con un privilegio, que es que tiene y que además actúa, desempeña un papel cada vez más importante. De hecho, como hemos visto, con la cadena de golpes de Estado que ha vivido ahora mismo el área saheliana y en la cual la Unión Africana ha actuado siempre con firmeza y a la vez con esfuerzos diplomáticos, o sea, digamos, combinando la firmeza en la defensa de los principios, si se había que sancionar, se sancionaba, suspender condición de miembro se suspendía, pero a la vez desplegando grandes esfuerzos diplomáticos y por supuesto, en el plano económico, a través de esa prometedora iniciativa que es el área de libre comercio. Y las organizaciones subregionales, que en el caso de nuestro país, la relación fundamental es con la CDA, o sea, la Comunidad de Estados de Europa, de África Occidental, por varios motivos. Primero, porque es una organización francamente muy eficaz dentro de lo que es el sistema subregional africano. Y segundo, porque está ubicada en una región o una subregión que es fundamental para nuestro interés nacional, como es África Occidental. Esto no exige mayor explicación. Y también está desempeñando un papel determinante, dicho sea de paso, en legitimación de los esfuerzos internacionales para que aquellos países que han sufrido golpes de Estado recientemente vuelvan a la senda de la democracia. Nuevamente con esas dos líneas, con la línea de la firmeza, de hecho ha suspendido con la condición de miembro de los países que están en esta situación, pero combinada de un esfuerzo diplomático encomiable para lograr que esto se revierta. Multilateralismo, acabo de describirlo, promoción y protección de los derechos humanos y de la igualdad de género. Bueno, la política exterior feminista es, un rasgo a la política exterior de España y con carácter general, que no puede dejar de reflejarse en la política hacia África, y unidad de acción en el exterior. Bueno, este es un principio universal de la política exterior, que es justamente el corolario de lo anterior. Nosotros, comunidades autónomas, ayuntamientos, Ministerio de Asuntos Exteriores, otros ministerios, universidades, empresas, organizaciones no gubernamentales, trabajamos para mejorar nuestras relaciones con África, debemos de hacerlo coordinadamente. Bueno, esto parece de cajón y ocurre de una manera espontánea siempre.
O sea, digamos, esto es un ejemplo, ¿no? Lo que estamos haciendo, sino coordinarnos. Estamos, a mí se me invita a venir aquí para explicar la política exterior de España, el señor Segura para explicar lo que es Casa África. En fin, quiero decir que esto es lo que naturalmente surge cuando entidades y organismos pues están intentando hacer lo mismo. Interesante, interesante los países prioritarios. El tercer plan África intenta dar un paso realmente, bueno, uno de los aspectos novedosos que digo que tiene como elemento, en fin, como cualitativo, ¿no? Es que define como países ancla Sudáfrica, Nigeria y Etiopía. Esto realmente es curioso, ¿no? Porque Sudáfrica, Nigeria y Etiopía son tres países que ninguno está especialmente cerca de España. El más cercano es Nigeria y tampoco está tan cerca. Y tampoco son los países con los que manteníamos, digamos, las relaciones más estrechas desde hace más tiempo, ¿no? No son, digamos, los países, por así decir, que uno pensaría dentro de África Sur del Sáhara. Entonces, ¿por qué estos tres países? Bueno, pues aquí nuevamente entra mucho esta, por así decir, voluntad de fundar las relaciones con África sobre una lógica afrocéntrica, digamos, de algún modo. Entonces, ¿estos tres países qué tienen en común? Bueno, pues tienen en común que los tres son polos fundamentales de desarrollo y estabilidad en sus respectivas subregiones. Entonces se piensa, se cree que si nosotros lo que queremos es trabajar para un continente mejor, porque entonces nos va a ir mejor a nosotros, vuelvo a la filosofía inicial, pues el apoyo de los países que dentro del continente actúan como factores de estabilización es fundamental, y de atracción de fuerza de trabajo, y de generación de oportunidades económicas, y de vertebración de procesos de integración, etc. Pero inmediatamente vienen otras categorías. Los países de asociación, Senegal y Angola, en virtud de nuestras tradicionales relaciones de cooperación con ambos, que bueno, a la vista están, sus majestades los reyes acaban de estar en Angola en su primera visita de Estado, un país al sur del Sáhara, y creo que no es casualidad, y Senegal tampoco es casualidad, su ubicación, se ha abierto el primer instituto Cervantes en Dakar, en fin, me imagino que a veces Girona también tendrá bastantes senegaleses entre sus estudiantes. Bien, socios preferentes. Los socios preferentes lo son por distintos motivos. Ghana y Kenia, que nos trae hoy aquí, bueno, porque son historias de éxito económico, en fin, y ofrecen oportunidades a otras empresas y mantenemos unas relaciones muy buenas y estamos muy contentos realmente de cómo se van desarrollando las relaciones, no solo en el plano económico, pero fundamentalmente también en el plano económico. Mozambique, país lusófono y muy vinculado a nosotros tradicionalmente, a la cooperación española. Costa de Marfil y Tanzania, también países con los que estamos manteniendo una relación especialmente especialmente fructíferas. Y las llamadas subregiones de relación preferente, que son África Occidental y el Sahel, por razones geopolíticas evidentes. O sea, en el caso de África Occidental, bueno, se reúnen algunos de los ejemplos de éxito más importantes del continente africano, aunque también hay desafíos. La seguridad marítima del Golfo de Guinea, que mencionaba don José Segura, es uno de ellos. La posibilidad del terror, de que se contagie la inestabilidad del Sahel, es otro. Y luego el Sahel. El Sahel, quiero decir también que, y nuestra praxis nos avala en esto, evidentemente el Sahel tiene un problema de inseguridad, no se puede negar. Tiene un problema, o sea, por así decir, por el Sahel campan organizaciones terroristas que amenazan la estabilidad subregional, continental y global. Esto es evidente. Pero nosotros también queremos, en el caso del Sahel, insistir en lo mismo que en el resto del continente africano, que es decir, que forma parte, y más aún por su ubicación geográfica, forma parte de un espacio que aspiramos a que sea un espacio de prosperidad. Nosotros hemos tenido ahora, por segundo año consecutivo, la presidencia de la Asamblea General de la Alianza Sahel. Y hemos insistido en esta idea. O sea, el problema, digamos, fundamental del terrorismo, de la violencia del Sahel, es que impide las posibilidades de desarrollo de los estados sahelianos a las que nosotros aspiramos a asociar. O sea, desarrollo y seguridad deben de ir acompañados. Y siempre promoviendo un discurso en positivo, pensando en que lo que hoy es un problema, mañana puede ser una oportunidad. Y esto de verdad que no es retórico, porque se ve en la praxis y se ve, ya digo, en la presidencia de la Sahel y en lo que es nuestra posición en la medida de nuestras posibilidades. Voy concluyendo para explicar simplemente lo siguiente. Esta es quiero decir una, en fin, esta última es decir, de observación que quiero hacer, tiene una parte técnica y una parte política que es importante. Nosotros hacia África tenemos una cierta ventaja a la hora de planificar nuestra política, que viene a su vez de un inconveniente, vamos a decirlo así.
La ventaja es que nosotros, las relaciones con África, concebidas estratégicamente y a nivel continental, son relativamente nuevas. Y por tanto, no tienen grandes deudas antiguas o problemas antiguos que estén lastrando nuestra voluntad de construir. Y esto nos ha permitido sentarnos con nuestros socios africanos y construir una política innovadora, incorporando un alto grado de planificación. No voy a entrar en temas técnicos, aunque son muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que todos estos objetivos se operacionalicen, digamos, en subobjetivos, en líneas de acción, y los embajadores de España cumplan, y algo igual que las otras unidades, cumplan con sus objetivos, manden informes intermedios, nos hayamos sometido a una auditoría externa, que es la primera vez que se hace en la política exterior. Digamos que estamos experimentando cómo se puede avanzar hacia mayores niveles de planificación, precisamente la política exterior. Solo quiero decir, porque esto creo que sí es pertinente, y de todas formas me estoy ciñendo a la conciencia, pero relativa, y me voy a guardar un minuto para hablar de que entre estos elementos, digamos, de planificación de nueva generación se encuentra la Mesa África. La Mesa África es algo de lo que estamos especialmente orgullosos, pues voy a detener en ella. La política exterior de España, en la que la sociedad civil participa junto con la administración en el diseño de la política exterior. Y ahí entran las universidades, hemos tenido uno de los eventos recientes dedicados al mundo científico y académico. Y ahí, bueno, pues nos reunimos a hablar y cada 6 meses aproximadamente se celebra una sesión en la cual suele presidir el ministro de Asuntos Exteriores y en la cual se habla abiertamente de todo y a veces se oyen críticas y a veces críticas, en fin, bien fundadas, pero propiamente dichas. Nuevamente, un elemento de, por así decir, de innovación en la planificación de la política exterior que tiene África como espacio privilegiado. Y ahí me callo porque veo que invitarme a participar y reitero el mensaje fundamental. Estamos a disposición, no el Ministerio de Asuntos Exteriores en su conjunto únicamente, no solo la Dirección General de África, sino la Subdirección General de Asuntos Multilaterales y el subdirector en concreto está a vuestra disposición para lo que necesitéis. No tenemos otro mundo que atender. Por tanto, para eso estoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor López de Nariño. Ha sido, bueno, para mí, y yo estoy aprendiendo muchas cosas esta mañana, y pronto muy interesante esta introducción a la diplomacia con África, la acción de España en África. Espero que también a los estudiantes que están asistiendo también les haya parecido tan interesante como me ha parecido a mí. Y sí, y también le confirmo, como decía antes también al señor Segura, que en caso que seguro que habrá oportunidades para coger el teléfono y Laura o yo, pues llamarle por alguna acción, por alguna cuestión que necesitemos algún soporte, alguna ayuda o algún proyecto. Gracias de nuevo. Sí, por favor, un momento, sí. Solo y totalmente fuera de protocolo, quiero confirmar la total predisposición de Tomás a darnos un golpe de mano cada vez que hemos tenido la necesidad y se lo quiero agradecer aquí públicamente. Muchas gracias. Gracias, Laura. Perfecto, pues now, finally this morning is the turn for Mrs. Betty Pio Inhue. Who is the Senior Business Development Officer at the Kenya Tourism Board. Her presentation is about a very hot topic in all touristic destinations, how to reach a balance between economic and social benefits with environmental impacts. Specifically, she will talk about leveraging on Kenya's culture and heritage for sustainable development. Thank you, Ms. Betty Apio, for being with us this morning. Actually, I know that you are in Girona, so thank you for coming to Girona. And the floor is yours. Thank you. Betty, we cannot hear you. No.
Antes lo hemos probado, pero a ver si. Can you hear me? I know, yes, yes, go ahead. Thank you. Just a second. Can you hear me? Yes, yes, now we can hear you. Thank you very much. I want to take this opportunity to thank you for inviting me to be part of this exciting program. I look forward to enjoying part of it as I share the story of Kenya as a destination. Kenya is located in Africa, East Africa, to be exact. And it borders Uganda, Tanzania, South Sudan, and Somalia. The Kenya is divided into seven regions. Nairobi presents unique urban experience with the only national park in the world having been confined in the Nairobi. Nairobi also has a vibrant culture that is mixed. Every tribe is really in Nairobi. We have a coast. The coastal strip is a total of 500 kilometers square. And it's all a coastal strip of over 500 kilometers. And then they enjoy the Swahili culture, their vibrant Swahili culture. And then central Kenya, we have the highlands. We have tea coffee culture there, and then we also have the second highest mountain in Kenya, also located in that region. The fourth region is eastern Kenya, where we have the craft. They are really very popular with the art and crafts. They are able to carve and come out with artistry. And then the Rift Valley, where we have the Maradonas, the population there, they're just unique and they are keen on running and they are known globally for just controlling the race, the track. And then Western Kenya is popularly known for its vibrant culture, the Luhya, the Luos. Go to the next slide. The next one. Kenya is also uniquely the equator cuts across Kenya from the highlands all the way to the lower lands, and it gives you such an amazing experience as you experience different climates as the equator passes through the across the country. Next slide. Our history. Kenya is also known as cradle of humankind. The Kenya has produced fossil evidence which tells almost the entire human evolution story. The National Museum of Kenya holds over more than 350,000 in its collection, and about 700 of which belongs to ancient human. When you visit Kenya, try and visit some of these museums so that you can know your story, because it is believed that Kenya holds important fossils that date back to the evolution of man. Next. Parks and reserves. Kenya's about 8% of Kenya's land mass is protected area for wildlife conservation, and there are gazetted landscapes and also national parks. In this area, we also have cultural communities owning conservancies.
So we have cultural communities benefiting from every benefit that is coming from these resources, such as tourist attraction. So they're able to earn a living, they're able to sell their artistry to some of the hotels that are located in this conservation area. In Kenya, protected areas embrace various types of ecosystem, namely wetland, savanna, marine, arid, semi-arid. The protected areas comprises of territorial national parks, which are 28, 4 marine parks, 6 marine national parks, and 4 national sanctuaries. Next. The Kenya culture, encounter with the communities. Kenya has 44 unique cultures. We only know the popular Maasai culture, but you have 44 reasons to visit Kenya. Each culture is different, it is unique, it is vibrant, and they have their own way of life. So every time you plan your visit to Kenya, don't only go to Maasai Mara so that you can interact with the Maasai. Purpose to have 44 reasons why you should visit Kenya and encounter with these cultural communities that will give you great insights into their way of life. We also have museums, 21 museums across the country, and also it preserves our way of life for different communities around the museums. Their heritage is stored there. And most communities are encouraged to donate something to the museum so that it can be able to be conserved. Next. This is just part of the images. One is from the Elmolo community in Turkana, and another one is the desert community in Marsabit, northern Kenya. So you're able to experience both desert and the rich Gabra community, the rich Elmolo community. So as you transverse across the country presents you with an opportunity to interact with diversity of cultural experiences. Next. Our art and craft, again, as you go around the country, you're able to interface with different art and crafts that are presented by different communities, and you're able to buy from the community, hence giving back to the community. Once you buy something from the community, then you're impacting their life positively. Next. Sustainability, from looking good to being good. A campaign and sustainable stories, UNWTO villages, these are the things we are doing for sustainability. UNWTO villages, we are asking our villages to register to be part of the UNWTO villages so that they can be out there. Green tour, travel with purpose. You come to Kenya, we encourage that you don't litter. UNESCO project, UNESCO is currently refurbishing its World Heritage sites. We have 7 in Kenya. So currently they are going around and they have invested heavily in restoring the heritage site. Next. These are the tools that we are putting together to enhance our safari experience. We are training guides so that they can tell their stories, our own story, not stories from a third party. So they're able to tell, we train them in storytelling so that they're equipped in telling the story, learning about the experiences, Kenya as a whole.
cultural authenticity present in Kenya in the most authentic way, so that we move away from just the Maasai. And what else? When I come to Kenya, what other culture are you presenting to me? And also developing new concepts such as iconic safaris, developing new concept around animal specialization. If you come to Kenya, you can decide to this time around, I just want to focus on animal specializations such as horse safaris, camel, etc. Next. Yeah, thank you. Okay, thank you. So are you done? Yeah, I'm done. Okay. Thank you. Thank you very much for this summary of the tourism, let's say, goals and the strategy of tourist destinations in Kenya. Thank you, Mrs. Betty Apio. We are just right on time. So now we could open the possibility for all attendees, students and so to make some questions if they have any questions. Per tant, totes les persones que esteu assistint, si volguéssiu fer alguna pregunta a la secció de Q&A, de Questions and Answers, doncs ara seria el moment. De hecho, hi ha una pregunta que ha hecho alguna persona de les que assiste, que una pregunta, no sé si el senyor López o el senyor Segura, no sé, dice la pregunta, que si algún estudiante quiere seguir una carrera diplomática especializándose en África, ¿existe algún programa o qué recomendaciones le harían para desarrollar su carrera? No sé si... O sea, vamos a ver si la he entendido bien. Sí. Si un estudiante... Vuelve la pregunta. Sí, si algún estudiante quiere seguir una carrera diplomática especializándose en África, ¿existe algún programa o qué recomendaciones le haríais para desarrollar su carrera? Dentro de la carrera diplomática española. Sí, entiendo que sí. Formalmente. Presentarse sí. En África. Es una pregunta buenísima. Y además me vale para. Yo qué sé, pues le gusta Asia o le gusta América o le gusta la cooperación o le gusta la cooperación cultural. Vamos a ver. La carrera diplomática española, como tal, no establece formalmente itinerarios. Vamos a decirlo de este modo. O sea, no uno no se hace diplomático y luego se hace formalmente, por ejemplo, diplomático europeísta y se dedica a cooperación o no. Pero desde el punto de vista material, sí es posible. Sí es posible, porque la carrera diplomática española ofrece muchas posibilidades carrera en un sentido determinado. Aunque a veces también hay ejemplos curiosos, y el mío ciertamente lo es, porque yo, por ejemplo, empecé dedicándome a lo multilateral en La Haya, que fue mi primer puesto, el puesto que no eliges, porque fue fantástico. Luego me orienté a lo árabe, que era lo que me encantaba y me encanta, y estuve 12 años en países árabes y en temas árabes, o sea, con lo cual respondo al estudiante, o sea, yo me fui buscando puestos árabes y también en el ministerio, porque estuve en Egipto, Jordania, en Argelia, también estuve aquí en cosas árabes. Y ahora cuando vine, bueno, mis superiores me pidieron, me ofrecieron que me ocupase de una subdirección general como esta estratégica de África subsahariana, con lo cual pues acepté muy durante 12 años de mi vida quise dedicarme al árabe y me pude dedicar y espero volver a dedicarme a lo mejor en el futuro. O sea que la respuesta es formalmente no, materialmente sí. Muchas gracias, Tomás, muchas gracias. Bueno, damos un minuto más por si alguna persona más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario también. Yo puedo decir, mientras tanto, que bueno, que estoy muy satisfecho de cómo ha ido la sesión. Ha sido una mañana
bueno, para mí muy ilustrativa y muy, digamos, interesante. Han asistido en algún momento más de 100 personas, cosa que también está muy bien, una mañana, digamos, en que los estudiantes tienen también asignaturas y tienen el curso normal, digamos, que han tenido que hacer el esfuerzo de asistir. Por tanto, bueno, creo que podemos estar bien satisfechos. Mira, ahora hay una pregunta. Question for Betty. Betty, can you explain a bit more what you mean by 44 cultures? And can you give us an example of what is the urban culture? I don't know if Betty has heard me. Ms. Apio? I'm here. Sorry. Ah, okay. Could you hear the question, or I can repeat it for you? Yes. Okay. The question is if you can explain a bit more, what do you mean by these 44 cultures that you have mentioned, and if you can give us an example of what is the urban culture? Okay. What I meant with the 44 cultures is 44 tribes. We are tribes, sub-tribes. Mm-hmm. So the one that is popularly known from Kenya is the Maasai community, but we have 43 others. Maasai community is the one popularly known, but we have 43 others that you can explore. And you come to Kenya, you will now tick the Maasai, and then you have 43 others to explore also. Yeah? Okay. And the next question was? About the urban culture. Sorry? I think that you also mentioned something like the capital in Nairobi, there's this kind of urban culture. What's the difference? Okay, what I meant is the vibrant urban culture. Okay. It is a capital city of Kenya. So we have different communities that are living there. So it's a mixture. It's a mixture of many tribes. So, and it also has a vibrant nightlife. You're able to just burn away the night by just mingling with the locals. And also the gourmet, the cuisine, local cuisine, from different communities is also present in Nairobi because it's a cosmopolitan area. Okay. Thank you for the answer. Señor Segura, I think that... No, yo simplemente quería ofrecerle la página web de Casa África, que tiene un conjunto informativo potente, tenemos una mediateca potentísima y desde luego aquellos estudiantes que sientan interés y académico en realizando trabajos de diferente índole que aprovechen este servicio público que nosotros tenemos. Porque además, entre otras muchas actividades, el que quiera aprender Wolof, aquí damos clases de Wolof también en Casa África. Perfecto, gracias. Seguro que comprobaremos la web de Casa África. Por cierto, ya que le tengo ahora en la pantalla, señor Segura, también anunciar a los que se están siguiendo que usted mismo va a dar otra charla este próximo miércoles, creo. O sea que doble agradecimiento y esperamos encontrarnos nuevo el miércoles. A ver si hay alguna pregunta más. Sí, hay una pregunta. Que de Marina Margarita Ona Young. ¿La coordinación del intercambio de estudiantes de grado se considera en un futuro lejano o es próximo? Como estudiante de grado de Derecho, me gustaría saber si tendré la oportunidad antes de acabar la carrera. O sea, pregunta sobre las posibilidades de intercambio de movilidad de estudiantes de grado, porque antes se ha comentado también internamente en el chat que aún no era muy fácil esta posibilidad. No sé si esto, Laura, tú mismo puedes responder a esto. Esto lo puedo responder yo.
A ver, els estudiants de la Universitat de Girona, això és un problema de diners. Poden fer intercanvi amb Kènia quan vulguin, perquè hi tenim convenis d'intercanvi. Normalment el que passa és que la gent ens demana finançament. Quan el finançament estem en un marc de programa K107, Erasmus K107, 171 ara, ho tenim malament, però com es va comunicar a la Comissió de Política Internacional, estem estudiant la possibilitat d'obrir el que en diuen la dimensió internacional del 131, és a dir, de l'Erasmus normal, per obtenir finançament per poder fer això, per poder fer mobilitat en Kènia. La velocitat, doncs la que ens deixi la vida. Vull dir, nosaltres ens hi fem, però probablement les primeres ofertes les podrem fer el curs que ve per l'altre curs. I ja està. Gràcies, Laura. Molt bé, doncs jo crec que ha sigut dues hores llargues de sessió, molt interessant. De nou, gràcies, thank you to Mr. Cangete from the Kenya Embassy in Spain. Thank you also to Professor Richard Orr from the Kenyatta University. Gracias, señor Segura. Gracias, señor López Vilariño, por su presencia y su aportación a esta sesión de hoy. And thank you also to Mrs.